Hey guys, I'm here with CMC. Hey, saludos, hey, and they have a special message for everybody here at Punto Pop. Ven mamita, ven que yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, eso es algo urgente. Aquí ya no aguanto. Ay mamita, ven que tú me gustas tanto y este nunca miente. Quiet, en 3, 2, grabamos. Ok, algunas de las preguntas van a ser en inglés. So. That's cool, you guys can answer. All right, guys. Estoy. Ok, tengo que estar aquí. I'm super excited porque ya ustedes lo entrevisté cuando todavía faltaban como 20 finalistas en la banda. And I've watched you guys grow y para mí, yo soy como la tía orgullosa de ustedes. So I'm super excited de ser parte de esto, porque el logro de ustedes, logro de nosotros también. Estamos con el segundo álbum, CNCO. ¿Qué vamos, like, what are your fans going to expect in this production? Mucha música. Normalmente mucha música nueva, obviamente mucha música fresca. Llevamos mucho tiempo, o sea, esperando este gran momento, este momento tan especial y gracias a Dios la verdad que llegó. Así que yo sé que a todos les va a gustar muchísimo, tiene muchísimas baladitas y unas baladas muy bonitas y también un poco de reggaetón ahí, espero, les gusta mucho. Eso es lo que quería hablar, ustedes me están matando el corazón con todas estas canciones que están sacando back to back. Pero ¿por qué Solo Yo va a salir con el álbum? What's so special about this song? Lo que pasa era que lo que pasa es que nosotros sacamos estas tres canciones como sorpresa, como premio al preordenar, como un premio a preordenar el álbum. Entonces, si tú preordenabas el álbum, cada dos semanas te iba a salir una canción con su respectivo video, con su pseudo video. Pero la verdad que en este momento nuestro tercer sencillo es Solo Yo. Así que por eso viene con su video y por eso viene con su nuevo álbum, así que estoy muy feliz. Okay, so you guys, ustedes en el 2015, diciembre 13, porque yo estaba ahí cuando ustedes ganaron la banda. You guys, desde el 2015 para ahora, ha cambiado la vida de ustedes mucho. Pero yo quiero saber, as CNCO, como CNCO, ¿qué es lo que ustedes disfrutan más de esto? No sé si es grabar un video, ir a los conciertos, hacer entrevistas, grabar canciones. Like, what do you enjoy the most? I feel like el concierto. Creo que, o sea, la razón por la que estamos aquí es porque nos gusta cantar, ¿no? Y disfrutamos mucho los conciertos, las giras, pararse en el escenario, pero también descubrimos que nos gusta un poco también la composición últimamente, estar en el estudio y todo eso. Richard was going to say something. No, basically the same thing, it's just in English, you know? I would say it in English. What I was about to say is the same thing, you know, that we enjoy everything that we do on stage. You know, we dreamt about this for our whole life. So to be able to do this so easily, not so easily, but to just be there and just be ourselves on stage is a blessing, you know, to be able to sing our songs, to be able to people to sing our songs is something that we always dreamed of. So I guess we just like the whole journey. We're learning throughout everything that we do every day. Yeah, girl. What? Hold on. Wait. I think you're a girlfriend. All right. De todas las canciones, out of all the songs that you guys sing, which one do you like the most? ¿Cuál? Más suave loca. Ah, ya Joel tenía la de lista. Yo creo que es difícil escoger entre una, porque la verdad pues cada una tiene lo suyo, cada canción tiene su historia behind, pero yo creo que en lo personal, para mí, batallamos por esa canción y dice que Satiel también le ama esa canción. Estoy enamorado de ti. Exactamente. Y ahí Richard y Eddie, ¿qué canciones les gustan a ustedes cantar en el escenario? Por mí, Bonita, No Me Suelte, Noche Inolvidable. A las mías son Bomba Loca, obviamente, Estoy Enamorado de Ti y Noche Inolvidable. Pero obviamente nos gustan todas. Mi gente, somos CNCO y saludito a Punto Pop, you already know. Creo, yeah. Mi gente, o sea, un beso. CNCO. Rrrr.